amigas de LNB.tv. Molten al aire, señoras y señores, comienza este partido que puedes ver por LNBchile.tv. Buena intentón ahí con todo el talento del Lalo Sepúlveda, buscando al Nacho Collado, pero se le escapa el balón al jugador de Colo Colo y ya está peleando el balón nuevamente el Cacique Fernández. Este es Simón. Aparece Lalo Sepúlveda. ¡Ay, qué lindo punto! La maneja Gómez. Devuelve para el Lalo, que se mete a la pintura. El enganche que sí, que no. ¡Ay, qué paso de fantasía! Primeros minutos para el 9 de Colo Colo, entonces. Ahí está Morales frente a Sepúlveda. Va forcejeando, intentaba el 12 que era. Martín Morales se junta con el capitán que es Sepúlveda. Por acá está Gómez libre. Aparecía Fernández. Va robando a Agustín López. Ojo cómo resuelve Truenos. Otra para López. Interesante jugador el 4, ¿ah? La presencia y la humanidad de Morales. Le va quedando al Ruiz. Y el triple largo que no resultaba. Se quedaba sin margen Truenos. Tiene la visita ahora Colo Colo atacando con Serrano. Doble, el punto vale y también hay falta. La maneja Martín Morales. Otro más de la dinastía. De los talentosos jugadores de la séptima región. El capitán que es el Lalo Sepúlveda. Sepúlveda y Serrano. Ahí aparece el Pancho Atala. Zona perimetral con Simón Fernández. Maneja el balón Colo Colo, lo mueve de lado y lado y se viene Truenos. Alessandro Morales y la bandejita sin problemas. A toda velocidad para el Cacique. Se la deja Tala. Este es Gómez, el argentino, el extranjero de Colo Colo. Descansa en el Lalo Sepúlveda, la media vuelta de Atala. Y punto que vale para el Cacique. Otra vez, ventaja de 10. A correr la cancha Truenos de Telca. Este es Morales. Por el dentro aparecía Moscoso. La marca Simón Fernández. Va Martín Morales. Sí, se retira el Pancho Atala. Buscando mayor presencia bajo el tablero. El técnico Ernesto Menchaca. Ahí va Alessandro Morales. Y el partido queda en tablas. El trasandino Gómez recuperando Pancho. 5 van a restar. Ventaja de 12. Gómez. Atacando Morales ahora, ya hay punto a favor de Truenos. Alessandro Morales, este duelo que se ha repetido con el Nacho Collao. ¡Oh! Morales, ¿ah? El triple que clavó Morales. Va por dentro Serrano, otra para Fernández. Armando el juego Martín Gómez. Zona perimetral para Simón. Tiene que lanzar con los golos y le va acabando el tiempo. Ahí está Serrano. Cuando señoras y señores, ahí está la chicharra. ¿Qué señala? ¿Qué indica? Que el triunfo es de Colo Colo. 78 a 69 frente a Truenos de Talca. En un atractivo, en un entretenido compromiso, Pancho.